www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Una pequeña campaña para los señores damnificados del incendio que hubo el día miércoles. Entonces hemos quedado en hacer una pequeña campaña para ellos con la intención de poder llevar una pequeña ayuda de todos nosotros los moradores casagrandinos y por qué no decir de toda la provincia de Ascope. Desde los 10 céntimos de lo que puedan tener, por favor, apoyen a estos ancianitos que realmente lo necesitan. Yo sé que el pueblo casagrandino siempre en todas las actividades que yo he realizado con mi comité de damas, siempre ellos se han puesto de pie y quién más que hoy día los necesitamos a ellos. Acaban de llegar también los señores. ¿Cuántos días va a estar acá usted haciendo ese tipo de colecta? Bueno, quedamos, que empezábamos hoy día a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a empezar a hacer la cruzada. Visitando a las farmacias, a las tiendas comerciales, al público en general. Por favor, un granito de arena le pedimos para este par de ancianitos que ahora nos acompañan. ¡Por fin! Yo en mi corazón estoy muy contento, muy alegre. Primeramente Dios, después mis autoridades, después todo el pueblo de Casagrande. ¿Qué ayuda ha recibido usted por parte de algunas personas y autoridades? Mi ropita, y el alcalde me ha dado mi catrecito completo, colchón, todo sábana y rezadita. Usted indicaba hace un instante que la puerta, la vivienda, la ventana está deshecho. Todo está deshecho, nada de dejado, solo atrás tengo una... Ahí está un cojín, como cuidado. ¿Pero tiene la confianza de que con esta actividad que se va a realizar va a poder lograr ese arreglo, esa solución que usted tanto necesita? Yo sí, primeramente Dios. Piden. Después estoy muy contento, muy alegre con mis autoridades. ¿Qué le pueden pedir al pueblo? Me ayuda para que mi cuartito lo cambie, mi casita que esté como debe ser, oiga usted, nada más. Me hagan ayuda para que lo acomode el techo, mi casita y la puerta. Sí, esa es la que necesito. Un poco más restablecida ya de la salud, porque usted tuvo una fuerte impresión, ¿no? Sí, usted, ese esposo. Sí. Estaba mal. Y sigo siempre mal, siempre sigo mal. ¿Cuántos viven en su casa? Tres. Los dos somos y una niñatita que está estudiando unas copias. Gracias por esta oportunidad, por esta cruzada tan noble que están organizando básicamente ustedes, los medios de prensa. Yo quiero felicitarles a ustedes por esta muy buena iniciativa, para que no se piense que solamente la prensa hace la labor de fiscalizadores, también hace la labor de ayuda con prohibición social. Yo quiero felicitarles a ustedes, quiero felicitar al Comité de Damas. Y nosotros como municipalidad también nos aunamos a esta cruzada. Voy a hacer en un momento mi donación voluntaria para que no piense que el alcalde es figuretti. Okay. Disculpen ustedes. ¿Pero cuál sería la petición al pueblo? Pero queremos pedirle por favor a nuestros hermanos casagrandinos y que vengan a ayudarnos a poner una pequeña colaboración, el clásico granito de arena que siempre invocamos, para que ayudemos a mejorar un poco la calidad de vida de los señores, puesto que el desastre del incendio que hubo en la casa de ellos hace algunos días los han dejado sin nada. Quiero agradecer a la región, porque la región ha hecho una donación de 12 calaminas, que va a servir para la... Y nosotros vamos a comprar ya los parantes y pagar a los albañiles, para que les ayuden nuevamente a mejorar el techo de la casa. Ya nosotros también hicimos una colaboración a nombre de la municipalidad, de comprarle cama, algo de ropa, y frazadas y sábanas. Cama.com, la web al servicio de su pueblo.